Ricardo Canseco Hernández, director de Protección Civil Municipal en Río Verde, recomendó a la población que al percatarse de un enjambre de abejas, de inmediato solicite el auxilio de los bomberos. Sí, mira, pues parece ser que se ha acentuado un poquito el problema ahorita de las abejas, sobre todo, pues bueno, lo que es en la zona urbana. Efectivamente, se atienden de 2 a 3 enjambres diarios y, pues bueno, esto causa muchos problemas. El sábado tuvimos, pues, un ataque por ahí en la calle Héroes Potosinos, con una persona que salió lesionada. Bueno, hubo varios picados, pero en especial un trabajador, un albañil que salió bastante picado. Entonces, pues seguimos haciendo el llamado a la ciudadanía, ¿verdad?, para que tengan cuidados. Primeramente, pues bueno, no molestarlos. Creo que el detalle se suscita porque el albañil trató de tapar el hoyo donde pues estaban saliendo las abejas y esto generó que se suscitara el ataque. Entonces, pues bueno, hacer la invitación a la ciudadanía para que pues reporten los enjambres y pues ver la posibilidad de poderlos retirar de ahí. Se están convirtiendo en un problema. En este año hemos tenido varios ataques. Entonces, pues bueno, la gente debe tener esa precaución. Sabemos que, pues bueno, estos animalitos, pues bueno, traen mucho beneficio, pero cuando pues se pone en riesgo la integridad física de las personas, pues bueno, tenemos que actuar de una manera un poquito, pues bueno, más drástica, ¿verdad?, en este sentido. Entonces invitamos a la ciudadanía, ¿verdad?, que reporte cualquier enjambre para ver la posibilidad de poderlos retirar. Entonces, pues no molestarlas, sobre todo, ¿verdad?, no tratar de molestarlas. Normalmente, pues bueno, para evitar este tipo de situaciones, se ha optado por que sea ya en la tarde. A veces se reciben llamados y hay personas que han dicho que por qué no los atendemos. Entonces, se revisa, se hace una evaluación. Si se puede controlar en ese momento, pues se retira el enjambre, pero en caso de que no, pues normalmente trabajamos tarde noche.